Bueno, el vestido ya lo hemos unido. Lo que he hecho, que había dicho que solo hiciéramos 4 vueltas de disminución y 2 del naranja, pues lo he hecho un poquito más grande. He hecho 6 vueltas de disminución y 3 de naranja y uno más de blanco. ¿Por qué? Porque a la persona que le estoy haciendo el vestido es más alta que yo. Y estas eran las medidas del vestido que he hecho yo para mí. Así que he tenido que alargar un poco más la cintura, alargarlo un poco más porque a ella le quedaba muy corto. Entonces he hecho en lugar, aquí sí he hecho 4, aquí he hecho 6, 3 del naranja y uno más del blanco. Luego lo he unido con aguja lanera con el top, con la parte de arriba. Y para hacerle la cintura he hecho una especie de cordón con cadenas. He hecho una especie de cordón con cadenas para ajustar la cintura a placer a la hora de que se va viendo qué tipo de cintura tiene. Y así queda la parte de la cintura. Ahora bien, la parte de arriba del top hay que también ajustarlo para que no se caiga. Entonces he hecho aquí he hecho 40 yardas de hilo, que son 4 hebras. De 4 hebras he hecho esta cadena. Y con esta ha sido más corta. Ha sido más corta porque es para el escote, obviamente. Entonces aquí he hecho 232 cadenas. 232 cadenas en este cordón para ajustarlo lo que es en el top, en la parte de aquí arriba. Luego ya les muestro cómo vamos a hacer esta parte de aquí que quede un poco con más hilo, con más mechas. Esta la vamos a pasar todo por esta zona, todo por esta zona, comenzando por aquí y lo vamos a ir entrelazando todo esto para poder ajustar el top, la parte de arriba, la parte del pecho. Así que luego se los muestro. He utilizado para hacer esta cadena, como les digo, 232 cadenas con una aguja de 6,50 centímetros y ha sido de 4 hebras también. Ha sido 4 hebras y 232 cadenas. Ahora vamos a meterlo todo por aquí y luego se los muestro cómo queda.